Buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Wendy Pineda de TFKJM Foundation Toy for Kids Miami. Bueno, ya saludándolos un jueves, el último día del mes de agosto, 31 de agosto. Ya vamos a terminar el día de hoy, este octavo mes del año. Increíblemente, vamos a entrar en el mes número 9. Y bueno, como ustedes saben, estamos ya en conteo regresivo para nuestra gala anual. Sabemos que muchos de ustedes nos han estado contactando, como todos los años, para saber los detalles de este evento que definitivamente marca la diferencia aquí en Miami, sobre todo en el condado de Miami-Dade, porque es un evento diferente y ya le tenemos la fecha definitiva por primera vez. Sabemos que este año, saben que usted, este año nosotros estamos cambiando las fechas de nuestros eventos. Porque pues tenemos muchas personas que los días sábados no podían ir a nuestros eventos comunitarios y los pasamos para los domingos. Y la gala anual siempre había sido un día viernes y este año va a ser el sábado 18 de noviembre. Así que oficialmente sabemos que el 18 de noviembre existe la gala anual de TFKJM Foundation que se realizará. Lo vamos a hacer en el Fontainebleau y la 107. Vamos a darle todos esos detalles más adelante. Le vamos a colocar todos los datos de la hora, la fecha, cómo ustedes pueden participar, a dónde tienen que llamar, qué tienen que hacer. Y les anticipo que va a haber muchas, muchas personas y deberían empezar a saber y adelantar y a, pues, ya reservar sus asientos porque vamos a tener más de 200 personas. Y recuerden que es esto un evento muy bonito porque no solamente se hace un evento, una fiesta, una comida, no, esto es una gala de premiación, de amistad, de interacción, de agradecimiento. Así que todos los las personas que ya han ido anteriormente a nuestras galas, que ya este es el cuarto año consecutivo que lo estamos haciendo, ya más o menos pueden saber la dinámica, pero cada gala tiene un sentido especial, tienen sorpresas diferentes, hay una animación distinta y créanme que esta gala, todos los años decimos lo mismo, esta gala va a ser totalmente diferente a la otra, van a haber cosas muy emocionantes, pero no, esta gala del 2017 definitivamente va a ser totalmente distinta a todas. Primero porque vamos a tener unos premiados que nunca habíamos tenido y la comunidad, por ser que apoyan tanto a la comunidad, pues se le va a dar ese reconocimiento. Pero además de que vamos a tener nuevos premiados, vamos a tener un entretenimiento y una noche con artistas, con personajes, con personas que van a marcar tu vida, marcar historias que vas a conocer. No les quiero empezar a decir porque ya les voy a decir la sorpresa. Y la sorpresa la van a saber el 18 de noviembre. Este año sí estamos manteniendo todas esas sorpresas de todos los eventos como sorpresa, porque si no, no hay ese interés para que ustedes sepan qué va a pasar. Y ese día va a haber magia en esa noche del 18 de noviembre. Ya estamos cuadrando todos los detalles con todas las personas que se están uniendo a esta gran celebración, porque no crean, es un evento que lleva tiempo, un evento que lleva mucha dedicación y sobre todo mucho corazón, mucho equipo y tiempo que es importante invertirlo, pero con tiempo de calidad. Vamos a mencionar a muchas de las personas que ya han estado hablando con nosotros y que pues van a participar, y otras también que queremos invitarlas. No les vamos a decir todas el día de hoy porque no terminaríamos, pero vamos a mencionar algunas de ellas para que ustedes sepan quiénes son las personas que nos van a apoyar, también algunas que nos han confirmado o que simplemente nos han estado llamando de apoyo, en que los puedo ayudar, cómo vamos a hacer este año la gala. Qué bonito es saber que hay personas que se interesan en que este evento sea un éxito como todos los años. Por ejemplo, nuestra amiga Alba Ascu y su esposo Alex siempre están muy pendientes de todas estas organizaciones que nosotros hacemos. Justamente el día de hoy estuvo ella por aquí, por Alba, por las instalaciones de TFKJM, y aquí la tenemos en línea en Facebook, planeándolo todo, cómo va a ser, en qué nos puede colaborar. Y ese espíritu, ese positivismo y esas ganas de que todo salga bonito, le agradecemos mucho a Alba y a su esposo que siempre estén con la colaboración. También queremos agradecerle de una manera muy especial a la doctora María Cristina Regueiro. Ella es la presidenta de Florida National University. Ustedes
saben que siempre nos colabora desde hace muchísimos años, no solamente con las becas de la fundación, sino con esa presencia, con ese activismo que tiene con nuestra fundación y con la comunidad en general, y que es líder, y ese liderazgo que tiene la doctora María Cristina Regueiro, pues es reflejado en todo lo que ella hace, no solamente en su universidad, sino en todos los proyectos que emprende, que son un éxito total. Por eso siempre agradecemos que ella, con todo su equipo, el doctor Almonte, también está el Dean Jorge Alfonso con su esposa Lucy, está Rachel Torgerman con el doctor Alan Silver, todas esas personas que hacen parte de ese grupo de Florida National University, sabemos que ya no es, son invitados, son parte de nuestra familia, son parte de nuestro grupo, y saber que siempre nos van a apoyar en cada paso que nosotros demos es algo muy importante y muy valioso. Son palabras que de nuestro presidente Giovanni Pereira, que dice que el tiempo y la calidad del tiempo que tú le dediques a todas las cosas y las personas que tú conoces durante todo el camino es lo mejor que puede pasar para que un grupo y para que una organización tenga el éxito. Y pues siempre está muy agradecido de haber conocido a la doctora María Cristina Regueiro y continuar haciendo cosas juntos para cambiar esta comunidad. También tenemos a personas de la comunidad como Jorge Linares, tenemos al grupo del Carnaval de Barranquilla USA, también tenemos a Rafael Piñeiro, tenemos a Adriana Moyano y a su esposo Gustavo, tenemos a Shelby de South Florida Institute y a Gustavo Córdoba, que son directivos de South Florida Institute, que también son un gran apoyo y un punto importante para esta organización y para todas nuestras actividades. Tenemos también a Digna Cabral y a su esposo, que también están siempre muy activos y son colaboradores en cada uno de nuestros eventos, que lo más importante, y siempre recalco, es que las personas te llamen, te digan en qué te puedo ayudar. Es más bonito sentir esa llamada de ofrecimiento a una llamada de ayuda. Así que eso es lo que nosotros agradecemos cuando cada vez que nosotros hacemos uno de nuestros eventos, tenemos personas que vienen y nos brindan su apoyo. Eso es algo tan valioso como el éxito que tenemos en todos nuestros eventos. También tenemos a Marcia y a John Cardentay de 411 Taxes. Recuerden que Marcia fue portada de nuestra revista hace unos meses. Aquí, justamente hablando de la revista, tuvimos dos ediciones muy especiales para nosotros. La número 60, donde tuvimos todas esas mujeres, más de 200 mujeres, que fueron o son. Han dejado alguna huella en nuestra fundación, y les colocamos en la portada. Las mujeres de este lado estaban en la tapa de atrás. Si usted quiere ver a todos esos rostros de nuestra comunidad, pueden ir al www.tfkmfoundation.org y pueden ir a la edición número 60. Es este cover rosado que está aquí, que dice edición número 60, y van a ver a las mujeres que dice colaboradoras en TFKM, mujeres que han marcado nuestro éxito. Es el eslogan que tenemos de esta edición. También tuvimos una edición que dice colaboradores en TFKM, porque no solamente las mujeres son aquellas que dejan marca en la comunidad, no, señores, los hombres, es un equipo, el hombre y la mujer hacen un team perfecto, y por eso nosotros les dedicamos una portada a cada uno de ellos. Aquí en la edición número 55, tenemos en la edición de los hombres que han marcado éxito en TFKN. Cada uno de ellos ha dejado algo, ha dejado un aporte, ha dejado una idea, ha dejado un apoyo en nosotros aquí en TFKN, en Toy for Kids Miami. Bueno, eso, recuerden que www.tfkmfoundation, edición 55 hombres, edición número 60 mujeres. Vamos a seguir entonces en la lista que tenemos aquí de algunos que nos estamos recordando. Recuerden que todos estos días, a partir de hoy, vamos a ir mencionando personas, mencionando organizaciones, empresas que esperamos que todos digan sí, yo voy el 18 de noviembre, sábado, a esta gran gala de premiación de TFKM. Pues también tenemos en personas que han apoyado a nuestra gala, tenemos a Andrés Rodríguez y Elena Poleo de Influence Communications, personas que por muchos años han también sido un gran apoyo, y no solamente a nuestra organización, sino a la comunidad en general, sobre todo a su comunidad venezolana, que ellos están marcando la diferencia en hacer
que esta situación de los venezolanos actualmente, sobre todo los que están aquí en el sur de la Florida, tenga un concepto no tan trágico ni tan dramático el llegar aquí a enfrentarte a un país que no conoces. Y pues ellos están haciendo un cambio y una idea buena para que estos venezolanos tengan el apoyo que necesitan aquí en los Estados Unidos. También tenemos al presidente de Millennium Atlantic University, al doctor Aristides Maza Duerto. También tenemos a nuestro amigo de la Iniciativa Libre, Carlos Pereira Trejo, que también con su esposa por muchos años ha participado en nuestras galas y también en los eventos comunitarios que hemos tenido en la fundación. También tenemos a Armando Arana, tenemos a William Duarte. Tenemos a Cristi Fraga, también tenemos al alcalde de la ciudad de Metlí, Roberto Martel. Es un alcalde con una historia muy bonita y sobre todo con un ánimo de ayudar a la comunidad. No importa si no estás en Metlí, no importa dónde estés, pero si mi ciudad te puede abrir las puertas y en mi ciudad puedes progresar y yo te puedo ayudar para que la comunidad sea mejor, aquí tenemos las puertas abiertas de Metlí. Y esas fueron las palabras que le dio hace mucho tiempo a nuestro presidente fundador Giovanni Pereira, que Metlí tenía las puertas abiertas para nuestra fundación Toy for Kids Miami. También pues tenemos Dora Lincoln, a Luis y Lili Somoano. También tenemos a nuestra amiga la chef Marilyn, al comisionado José Pepe Díaz. También tenemos a Lourdes Andreu, que es parte y directiva de la Universidad Florida National University, y a su hermano Frank Andreu. Todas esas personas que hacen parte y que hemos mencionado son personas que vamos a estar siempre diciendo que han marcado un éxito en nosotros, que han hecho algo para que nuestra comunidad y nuestra fundación tenga más progreso. También aquí pues tenemos a varias personas en línea que siempre nos están apoyando y que nos están escribiendo los mensajes. Y hay una persona muy especial que te queremos hablar un poquito de ella, aparte de seguir mencionando a otras personas, que es nuestra amiga colaboradora Bettina Rodríguez Aguilera y futura congresista de los Estados Unidos. Ella es una mujer muy activa que justamente estábamos hablando esta mañana de ella aquí en la oficina y estábamos diciendo que es muy raro encontrar a una mujer que de todo lo sepa y con el conocimiento que lo hace. Ella te puede dar a ti una asesoría en cualquier tipo de caso, en cualquier tipo de asesoramiento, ya sea profesional o en lo que tú necesites. Es una mujer que tiene conocimiento y si de pronto en el momento no tiene la respuesta, ella te dice, alguien más te puede ayudar, pero te ayuda, te da la solución. Por ejemplo, supimos que en el año 1984, justamente, en el 1984, ella ayudó a los nicaragüenses a que consiguieran su permiso de trabajo. Pues fue una de las personas que iniciaron, las pioneras, que iniciaron este procesamiento para que los nicaragüenses, pues, intercedió, ¿no? Para que tuvieran un permiso de trabajo, igual que siempre ha apoyado a su pueblo de Cuba y a todos esos hermanos cubanos que llegan aquí por un sueño y que están aquí para luchar igual que todos nosotros. Así que Bettina Rodríguez Aguilera también estará en nuestra gala anual y hay que apoyarla porque ella está oficialmente es candidata para el Congreso de los Estados Unidos. Es una responsabilidad que sabemos que a ella no le va a quedar absolutamente nada grande, al contrario, ella va a saber desempeñar esa función y hacer una diferencia. Y tenemos mucho orgullo de que ella es parte de nuestra fundación y que es una de las personas que nos dice siempre palabras que nos llenan como de positivismo y como de orgullo, ¿no? Sobre todo me recuerdo en un evento que tuvimos hace más o menos como 3 meses, que estábamos en el Rinconcito Paisa, precisamente de nuestra amiga Dina Sarmiento, que también va a estar aquí en nuestra gala. Ella dijo unas palabras: si hay personas que yo pueda meter la cabeza, el cuerpo entero, son por esas personas de YBC Printing y de TFKM Foundation, la familia Pereira y Giovanni Pereira. Es tan agradable y tan orgulloso uno sentir y escuchar esas palabras, que yo por esas personas meto la cabeza y el cuerpo, es porque nos está dando la confianza completa y ese apoyo también nosotros te lo damos y te apoyamos 100% en esta candidatura, en este camino largo que viene, pero que sabemos que lo vas a saber llevar hasta el final de la mejor manera.
No, sabemos que no fue una decisión fácil, pero que tampoco fue una decisión equivocada. Bueno, y vamos a seguir también mencionando a personas que van a estar aquí en nuestra gala. Por ejemplo, vamos a tener a Gracie Q de Benecer Christian Academy, que también va a estar apoyándonos a nosotros la gala. Aprovechamos también a felicitar que en estos días cumplió nuestra amiga Graciela Boria, que ella cumplió años en estos días, si no me equivoco fue antes de ayer. Pues le enviamos un gran saludo y una felicitación de parte de todo nuestro equipo de TFKJM Foundation, y que también esperamos que esté con su esposo Luigi Boria aquí en nuestra gala del 18 de noviembre. Todas esas personas que son activas en la comunidad son personas que nunca podemos olvidar, personas que de alguna manera han marcado a la comunidad por cualquier tipo de razón, pero que han hecho un cambio. Y eso es importante, que siempre se hable de lo positivo, siempre se hable de cuando tú hiciste algo o lo que tú continúas haciendo son cosas positivas y que si a mí no se me olvidan es porque algo bueno tienen que tener. Todo eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. También pues tenemos a nuestros amigos de Latin Builder Association, y a su directora de operaciones Yamile Pereira, que también estarán presentes en la gala de TFKJM el próximo 18 de noviembre. Y así sucesivamente vamos a seguir mencionando a todas las personas que van a estar presentes en la gala, que nos van a estar comunicando, y ya les vamos a colocar desde el día de mañana cómo ustedes pueden empezar a reservar su espacio y empezar a ser parte de este evento, que por primera vez lo vamos a hacer un día sábado. Bueno, sin más que decirles, me despido el día de hoy. Mañana vamos a seguir con más información de la gala, de la comunidad, y tendremos mucha más información de inmigración, porque recuerden que mañana es viernes de inmigración y de actualidad. Bueno, que tengan todos una excelente tarde. Me despido aquí en Conéctate con TFKJM.